nosotros el Día de Muertos es más profundo que el poner el altar. Para nosotros los zapotecos, en la época prehispánica, son nuestras ofrendas. Y para nosotros que somos hijos del maíz, adorar el maíz es lo más importante. El perro, que es el guardián espiritual de los hombres para llevarlos al inframundo, es muy importante para nosotros. Esa es la parte prehispánica. Esas ofrendas son en honor al maíz, al agua, al fuego y la tierra. Cada año en estas fechas, pues tenemos la costumbre de recibir a los muertos, a nuestros fieles difuntos, y debido a eso, pues los recibimos con honores, cambiándole los restos, como si fuera un cambio de vestimenta que se le está haciendo. Y hay que ir a rendirle tributo, hay que reconocerlo como ancestro. ¿Por qué? Porque todavía está aquí, existe, lo podemos ver y tocar y hablar con ellos. Para mí es el acto de amor más grande, en que tú llegas y empiezas a limpiar a tu ser querido y empiezas a platicar con él, empiezas a decir te extrañé, pues fue mal este año. O sea, ese contacto, ese momento, ese es lo que hace importante el ritual. Entre flores, colores y sabores, recordamos a quienes ya no están. En el caso de Xochimilco hay una creencia muy fuerte hacia la Llorona, sí se cree que está en los canales, entonces también es una forma como de seguir manteniendo esa memoria pues, cultural e histórica de la localidad. ¡Ay, mis hijos! La noche va a haber baile, pues piriris, esos para cantar. Y cantan en Tarasco. Uh-huh. Aquí puro hablan de Tarasco. Y muchos dicen, eso no es cierto, las ánimas no regresan. Sí regresan. Si se dan vuelta al campo, las mariposas negras y las blancas es una señal que las ánimas ya vienen en camino. Precisamente por eso es el toque de campanas. Te acerca a tus muertos. O sea, a lo mejor durante todo el año pues sí los tienes presentes, pero ese día, o sea, es con mayor razón cuando los sientes, cuando los percibes, cuando los hueles. No, decía un ruso, me entrevistó, no, yo no querer eso, es la muerte, le digo, es lo más seguro que tiene uno, la muerte, y usted véalo como si fuera una cosa muy sencilla. Ya no es Todos los Santos, ahora es la fiesta de los muertos, y así se va a conocer. La fiesta de Todos los Santos, la fiesta de los muertos, la feria del hueso. En este mundo matraca, de la muerte nadie se escapa. Sentir a la calavera como posada nos lo dio, como posada nos lo hizo folclórica, alegre, viva. Bonito, ¿ah? Por, como lo dicen nuestros antepasados, como lo dijeron en sus poemas, la flor y el canto, ¿no? Así debemos de sentir nosotros nuestra tradición mexicana del Día de Muertos. Chignahuapan, pueblo mágico.